Pendientes que no nos vayamos a quedar sin sonido, como. Listo. Bueno. Ya. Es que me tienen miedo. Bueno. Entonces, ya que conversamos y vimos cómo nos fue pues a cada uno, hicimos la meditación, ya vamos a seguir entonces con el segundo nivel de Reiki. Todo este proceso, miren que esta meditación fue muy bonita porque fue como un impulso para sanar a niveles muy profundos. Pero precisamente ocurrió eso porque el proceso de Reiki angelical desde el nivel 2, pues es toda la sanación y el trabajo emocional. O sea, casi que desde mi sentir, el nivel 2 es, Dios mío, es como un reseteo, es como tomar yagé más o menos. ¿Por qué? Porque nos jala y nos exige ir a niveles muy profundos para trascender, ¿sí? Entonces es bien importante que en este mes pues que viene pues estemos bien enfocados en la autoobservación y todo eso para que de esa manera pues sea más fácil trascender todo lo que se va a detonar en este proceso. No es para que tengamos miedo, sino para que sepamos que ya la sanación va a ser muy profunda. Aquí en este nivel aprendemos los símbolos, ¿sí? Vamos a aprender los dos primeros símbolos. Que nos van a dar pues como la oportunidad de potenciar los procesos y de ir pues como a niveles más profundos de sanación, ¿cierto? Entonces, bueno, ya habíamos hablado pues de Mikao Usui. Mikao Usui fue como el que trajo nuevamente esa información del Reiki al planeta Tierra. Mikao Usui fue un gran maestro pero el proceso lo hizo en la India. Y él pues sabía de esa información, pero no había registros de nada de eso porque esa información se quemó y se desapareció, ¿cierto? Él subió a un monte e hizo un ayuno de 40 días. Subió 40 vasijas con agua y durante todo ese tiempo lo que hacía era meditar y orar, solicitando como ser iniciado en esa información y tener la sabiduría para poderla compartir. Al día 39 no le había pasado nada y él ya pues súper defraudado, el día 40 tiró la última vasija y vio que nada pasó. Después de haber aguantado hambre 40 días, mejor dicho, qué cosa tan horrible. Y ya iba a bajar así todo decepcionado, cabizbajo, cuando en ese momento cayó un rayo en su cabeza, se ve inconsciente y se murió, no mentira. Le cayó un rayo y ahí le llegó toda la información, ¿cierto? Y a partir de ese momento él bajó a las ciudades y empezó a hacer sanación y hacía pues la sanación gratis, sanando mucho a los enfermos, a los mendigos, a las personas de la calle. Y él sanaba a las personas de la calle y las personas ya estaban bien, pero se daba cuenta que al mes otra vez estaban en la calle. Entonces empezó a orar y a tratar de entender qué pasaba y luego comprendió que esa medicina o esa información no se podía dar gratis porque no iba a ser valorada. ¿Sí? Y entonces empezó pues como a generar un cobro a las personas para que realmente el que quisiera sanarse pues sintiera como que le significaba un esfuerzo y a partir de ese esfuerzo pues valoraran para que lo pudieran también compartir con otros. Entonces uno de los principios del Reiki, que también lo hablamos en la clase creo que antepasada, es que el Reiki solo se da a quien lo pide, ¿sí? Pero también debe traer una retribución para que de esa manera las personas puedan valorar la información tan sagrada pues que viene a través del Reiki. Entonces ahí pues Mikao Usui recibió los símbolos y los símbolos son el vehículo de esa información ancestral. ¿Qué quiere decir eso? Que yo realizo toda la terapia, el proceso de imposición de manos,
Pero hay momentos en los que se requiere, por ejemplo, potenciar la energía o determinado tema o determinado proceso para que realmente haga una sanación muy profunda. Entonces, para eso son esos símbolos. Hay unos que son para sanar el cuerpo físico, otros para sanar la parte emocional, otros ya más espirituales, ¿cierto? Y está pues el Raku, que es para desbloquear, este se entrega casi que al final, y que es el que nos va a permitir romper cadenas, lazos, cosas muy profundas, que muchas veces los seres, ustedes van a dar cuenta y ustedes mismos lo han vivido, que sienten como que están atascados, estancados, que hay algo que no, es que yo hago por este lado y no puedo, hago por este y no puedo, hago por este y no puedo. Pues seguramente es porque hay un bloqueo tan profundo que por más que uno haga sanación o haga un montón de cosas, pues no se da. Entonces están esos símbolos que lo que van a hacer es abrir ese canal para que pueda desbloquearse esa energía estancada. Hagamos de cuenta que la energía, para que nos entendamos un poquito como más claro, la energía es como un pozo y ese pozo está lleno como de agua estancada y esa agua estancada tiene musgos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ese musgo queda ahí y cierra la tapa o la boquilla por donde se va el agua? Se va a podrir esa agua, ¿cierto? Pero si yo quito el musguito, ¿qué pasa? El agua corre y se oxigena nuevamente, ¿cierto? Entonces eso es lo que hacemos con cada símbolo. Desbloquear, desatascar y desatrancar a niveles mucho más profundos, a nivel de los campos áuricos, los diferentes procesos. Listo. Son sagrados los símbolos, pero no son secretos. Se pueden poner a disposición de quienes los necesitan. Antes, en el pasado, había como en Japón, había como eso se llamaban como clanes, ¿sí? Y era casi imposible acceder a esa información porque solamente las castas o los clanes de determinadas familias o determinados linajes podían tener acceso a la información, y el que quisiera aprender tenía que pagar millones y millones y millones de dinero, que pues prácticamente nadie lo podía hacer. Entonces, luego ya cuando Mikao Usui recuperó toda la información, pues él entendió que la información podía ser para todos, ¿sí? Mikao Usui entonces fue como el precursor y el que compartió toda esa información. Luego Hawaii Otakata, que es una hawaiana, ella empezó a transmitir la información en los países de América, en pues Estados Unidos y en Centroamérica, pues y Suramérica. Ella fue como la que empezó a compartir esa información y hacer reiki, a iniciaciones a diestra y siniestra para que todo el mundo empezara a despertar. Cada símbolo entonces es a la vez un mandala, un mantra y un mudra. ¿Por qué un mandala, un mantra y un mudra? Porque un mandala es una imagen, ¿cierto? Que es sanadora. Un mantra porque cada símbolo tiene su sonido, ¿sí? Y se debe pronunciar de determinada manera. Y un número de veces específico para que se active. Y un mudra porque requiere para su activación, pues realizar ciertos movimientos con las manos para que pueda pues activarse. Así, ya montaron los audiolibros de Reiki. Todavía no. Hay que decirle a Chabela antes de que se vaya. Eso estamos diciendo hace como 3 meses, ¿cierto? Es que hay que decirle a Chabela antes de que se vaya. Hay que decirle a Chabela antes de que se, nada, que se va. Al menos que monte Reiki 1. ¿Tú ya le pasaste 2 y 3 también? Todos. Bueno. Tenemos. Listo. Siguiente. Los símbolos de Reiki. Entonces, de la exactitud de la pronunciación, del color y su vibración que le imprimamos, dependerá su acción y su efecto, ¿sí?
Es muy importante que estudiemos esos símbolos. Ahora sí, de acá en adelante no podemos aceptar. Estudiamos, no, ay no, yo no puedo estudiar, me dio pereza, no, nada. Hay que aprendérselos. Si toca hacer planas, yo por ejemplo me sentaba y hacía las planas de todas las variaciones hasta que me los aprendí. Porque, pues, si bien esto es una técnica que es a prueba de todo y que los seres de luz pues generan las modificaciones en caso de que nos equivoquemos, pues de todas maneras sí es un compromiso desde nuestro ser poder tener la información clara, pues sí. Los símbolos se introducen en el receptor mediante los mudras, que son los gestos que se trazan pues en el aire a través de la mano, por contacto de la mano en la que están impresos los símbolos o por proyección, que es visualizándolos, ¿sí? Entonces muchas veces podemos también, por ejemplo, imprimir los simbolitos y ponerlos en la persona, de esa manera se activan, pero de todas maneras siempre, ojalá con la mano, debemos activarlos también, ¿sí? Siguiente. El primer símbolo entonces con el que trabajamos se llama Chokurei, ¿sí? Chokurei es un símbolo de fuerza y poder y significa Dios está aquí. ¿Qué arcángeles corresponden a Chokurei? Por eso es muy importante estudiar, porque todo eso, mire, se va a empezar a... Ah, desde que existen las disculpas. Eso fue de la clase pasada. Es que yo a esa clase no vine. Muy bien. Entonces miren que si nosotros estudiamos, nos damos cuenta que si Chokurei es un símbolo que actúa sobre el cuerpo físico, ¿cuál es el arcángel de la tierra? Uriel. O sea, casi que por deducción lo podemos sacar, pero para eso hay que estudiar un poquito al menos. ¿Listo? Se traza tres veces y se pronuncia su mantra mientras se traza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer el trazo del símbolo y mientras lo estoy trazando, que para activarlo son tres veces, lo pronuncio. ¿Cuál es la manera como yo lo voy a activar? Entonces, todos los símbolos, aquí hago un paréntesis, tienen unas variaciones, ¿sí? Esas variaciones las vamos a ver más adelante. Ahorita las vamos a ver. Pero por lo menos necesitamos tener claros el símbolo inicial. Entonces, ay, préstame el puntero, por favor. El lásercito. Eso. Ah, ya me lo quería esconder. Entonces, Chokurei. Esa es la manera como se traza. Chokurei. Chokurei. Rey, ¿sí? Chokurei, Chokurei, Chokurei. ¿Sí? Entonces es como si tuviéramos una flechita acá, de acá para acá, de acá para acá y de acá. Al menos tres vueltas. Una, dos,
3. ¿Qué hace el Choku Rey? Abre los canales, potencia la energía, acorta el tiempo de solución en un problema. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy haciendo sanación Reiki en una persona y resulta que esta persona sufre de insomnio. Entonces yo me doy cuenta que el bloqueo está en chakra mental porque tiene ese insomnio. Entonces, ¿yo qué hago? Hago imposición de manos dentro de la sanación, llamo al arcángel Uriel, ¿sí? Llamo también al arcángel de ese chakra, que ¿cuál sería? Y Adriana goza. Zadkiel. ¿Sí? ¿Y qué hago? Hago la imposición y cuando ya se llenó de energía, yo hago esto. Pongo una intención y digo, para que pueda dormir cada vez mejor, acelero este proceso. Choku Rey, Choku Rey, Choku Rey. ¿Sí? Que hay una persona que de pronto tiene que trabajar la abundancia, entonces para acelerarle y aumentarle esa abundancia, Choku Rey, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, en las variaciones, que hay una variación de Choku Rey que no aumenta, sino que disminuye. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Para qué utiliza esa? Por ejemplo, esa la vamos a dar más adelante, pero es como para que vayamos cogiéndole la salsa. Dame un segundo. Entonces, si es al revés, ¿yo qué hago? Una persona tiene un tumor, entonces le hago Choku Rey en su variación para disminuir el tamaño del tumor. ¿Sí? Pero entonces potencia y de acuerdo ya a sus variaciones son las modificaciones. Pregunta. O sea que yo ese símbolo lo puedo usar en cualquier parte. En cualquier chakra, en cualquier parte. Puede ser que no sea chakra. Por ejemplo, hay una persona que tiene un lumbago. Para que ese lumbago avance más rápido y se libere. Choku Rey, Choku Rey, Choku Rey. Y principalmente es de cuerpo físico, ¿cierto? Sana los problemas a nivel del cuerpo físico. Limpia e intensifica la energía de los ambientes, personas y objetos. Por ejemplo, que yo bloqueo a una persona y ese chakra está girando súper chiringuitico, ¿yo qué hago? Choku Rey para que se amplíe y avance. Choku Rey, Choku Rey. Listo. Potencia los tratamientos médicos. Entonces, por ejemplo, que es que yo me estoy tomando unas goticas, esencias florales, esencias minerales, y luego me estoy tomando una bebida que me está ayudando a sanar esto. Cojo mi vasito, Choku Rey, Choku Rey, Choku Rey, y para adentro. Potencia el tratamiento, o sea, su efecto lo mejora. Que me voy a comer los alimentos, Choku Rey, Choku Rey, Choku Rey, para que me aproveche y todos mis nutrientes estén al máximo y para adentro. Listo. Carga de energía positiva, objetos o alimentos, trae sanación a nivel físico, quita dolores, enfermedades y cierra heridas. Que me corté, Reiki, sanacioncita, y Choku Rey, Choku Rey, Choku Rey, y sí, cicatricia. Que se rompió un hueso, entonces para que se acelere la cicatrización, Choku Rey, Choku Rey, Choku Rey. Listo. Va. Siguiente. Lo siento. Entonces, variaciones. Acá están, empiezan las variaciones. Bueno, podemos bajar un poquito para que se vea. Bueno, es... está bien. Nada, es Adriana lo dañó. Ya. Adriana lo dañó. Ya. Entonces, en aumento, ya sabemos que es Choku Rey, multiplica la energía, genera proceso, prosperidad, expansión, fluidez, crecimiento y energiza los cuarzos. Entonces ahorita, como ya todos tenemos los cristales, vamos a ver la práctica aumentando la frecuencia de los cuarzos y haciendo el ritual para que esos cuarzos puedan expresar su mayor potencial. Y esos cristales, pues en general, disminuir. ¿Cómo es disminuir? Pues miren esta variación. La normal, o sea, la común es Choku Rey, ¿sí? En sentido de las manecillas.
¿Cómo es disminuir? Todo el contrario. Cho ku rey. Cho ku y empieza para el otro lado. Pero miren, tanto aquí en el trazo 1 hay una variación, el trazo 2 es el mismo y el trazo 3 también se modifica. ¿Listo? ¿Qué hace ese? Merma, dispersa. ¿Alguien está muy mal enseñado? Ay, que se le disminuye el más genio, chucurrey. ¿Listo? Eso lo voy a poner en práctica. Ya, no, ya. Dispersa tumores, negativa, adelgaza. Ah, que estoy... Sí, entonces usted se pinta puro chocurrey a nivel del banano y eso lo baja porque lo baja. Para manifestar. Miren que esto es bien especial porque es que tenemos como todas las claridades ahí. Para manifestar, entonces precipita y manifiesta con conciencia cósmica todo por lo que por ley nos corresponde para nuestro desarrollo interno y nuestro avance en este plano tierra. ¿Qué quiero decir? Cuando yo voy a hacer el proyecto de vida, yo lo bendigo y lo puedo bendecir con el chocurrey de manifestación. ¿Sí? Porque ¿qué hace esto? Que se ve rápido los procesos. ¿Sí? ¿Cómo se hace esa variación entonces? Con las dos manos, ahí toca tener un poco de coordinación motriz. Entonces, cho, ku, rey. Uno queda para el sentido de manecillas y otro para el otro. Exactamente. Cho, ku, rey. Para afuera siempre. Cho, ku, rey. Para afuera. O sea, siempre la espiral que va para afuera. ¿Sí? Cho, ku, rey. Miren que es la suma de este y este. Es para manifestar. Lo que hace es acelerar los procesos. Si hay algo que por plan divino no nos corresponde, pues el cho, ku, rey no va a actuar. ¿Cierto? Siguiente. ¿Qué? O sea, comienza uno como y el otro como. Ay, los otros. Cho, ku, rey. Para afuera. Aquí. ¿Sí? ¿Todo lo tienen claro? Cho, ku, rey. Háganle los trazos, háganle los trazos porque sea más fácil para ustedes. Doble aumento. Aumenta con mayor potencia, útiles en afecciones físicas ya establecidas, desarrolla potencia la musculatura, la visión, la audición, la motricidad, ¿sí? Nos ayuda en la fisioterapia, aquí hay una persona muy cieguita, entonces uno llega y le pone las manitos y hace doble potencia. Si está demasiado ciego, un minuto como un minuto que vea. Después, obviamente eso no es con una sola terapia, requerirá un proceso y comprender cuál es el estado y el trabajo interno que tiene que hacer. ¿Cierto? Igual entonces. Cho, ku, rey. Sí, porque es doble aumento. Y el otro es doble disminución. ¿Qué hace? Disminuye una persona que tiene un tumor brutal y que dice, Dios mío, esto no le puede avanzar. Doble disminución de una, ¿cierto? Disminuye con mayor potencia, útil en afecciones físicas ya establecidas como movimientos involuntarios, epilepsia, tics, Parkinson, ayuda en dolor fuerte, ira, mal genio, incontinencia, hiperactividad, enfermedades crónicas degenerativas de mayor gravedad, ¿cierto? O sea, este doble disminución es como para procesos críticos, lo mismo que doble aumento. Equilibrio, evita y mejora los mareos, el vértigo y las lipotimias. ¿Qué es una lipotimia? Estar en cama. Ajá, muy bien. Sí, la veo con... No, te lo juro de la... Hasta se olvida, es que... Entonces, bueno... Equilibrio entonces, es como el de manifestación, pero invertido.
¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los trazos son cho, cu y rey. ¿Sí? Cho, cu, rey. Afuera. Cho, cu, rey. No, desde abajo. Cho, cu, el palito derecho. Cho, cu, rey. Tres. Exactamente. Muy bien. Generante desequilibrio. Pues si alguien está borracho no le va a hacer efecto. Pues que para que lo desvíe la borrachera, no. Es como para cosas un poco más. Y las energías inarmónicas, este símbolo nos sirve incluso para hacer limpias en las casas. Sí, cuando la casa está aquí, uno siente la energía muy pesada en la casa, que uno no, que, o que fue una persona que dice como, ¡ay, esa persona vino, qué desarmonía de dejar, qué energía tan fuerte, no me gustó!, ¿cierto? Entonces, no es para rechazar a la persona, sino para armonizar los espacios que energéticamente no están equilibrados, amorosos, todo eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como el de manifestación, pero con los palitos al contrario. ¿Sí? Entonces, y hacia adentro. Acuérdense que el de manifestación era cho, cu, rey. Miren esto cómo es. Al revés. Cho, cu, y en vez de poseer, para adentro, rey. ¿Sí? Cho, cu, rey. El otro era cho, cu, rey. Y este es cho, cu, rey, todo para adentro. Eso. ¿Sí? ¿Qué hace eso? Dispersa energías inarmónicas, le lleva a la negatividad, libera energías contenidas. Entonces son muy apropiados estos símbolos para cuando uno se limpia en los lugares. O que uno está muy inarmónico, entonces ese símbolo. O que otra persona está muy inarmónica, pero yo te voy a armonizar. ¿Sí? Muy bien. Me tiene otra pregunta. Eso se hace, por ejemplo, dentro del proceso del Reiki. O sea, yo hago todo lo que ya habíamos visto de los pasos anteriores. Sí. Y dentro de ese proceso. Dentro de ese mismo proceso lo hacemos. Pero no quiere decir que nunca se pueda utilizar. Por ejemplo, eso se vuelve parte de la vida de uno. Imagínense, yo les cuento una historia donde mi papá estaba vivo hace como 7 años, algo así. Pues ya se va a depender pues eso. De hace como 7 años íbamos para Santa Fe de Antioquia y en un lugar salieron una moto y nos encadenó. Que le entregara las cosas, que le entregáramos el carro, que no sé qué, pero como ya uno tiene tan integrada información, hay un símbolo que se llama Honcho Session en eso, y es símbolo de sanación, pero también sirve de protección. Por ejemplo, cuando un animal lo va a atacar, entonces no, y el animal ahí mismo se retira, ¿cierto? Pero en ese momento, como yo los veo ellos como unos animales salvajes de la selva, entonces yo empecé, y hacer la Q, y hacer la Q, y los señores, y llamé a la cajón, pues Gabriel, lo envolví, y el señor llegó, se sentó, pues se quedó ahí parado en la moto, se puso a llorar y se fue. Entonces, uno puede decir que eso sirve solo para la terapia, ¿cierto? Pero se hace tan integrado en la vida de uno que uno lo utiliza en todo momento. Uno va a comer y yo curé. Tengo dolor de cabeza, yo curé invertido. Ah, que estoy muy brava, doble yo curé. Hay una desarmonía, yo curé. Sí, todo el tiempo ya se vuelve parte de uno. Que a veces a uno le dice que está haciendo y yo nada, tengo un pito. Un tic sanador. Pero se vuelve parte. ¿Quién está con una persona? La persona está muy molesta, cualquier cosa. No, ya, avanza mentalmente y se empieza. ¿Qué ocurre? Con la cabeza, donde sea que esté, porque también usted, pues, imagínese en la empresa, trabaja en la empresa. ¿Qué ocurre? Y se la van a gozar, pero ¿usted qué está haciendo? Pero se lo puede hacer mentalmente, ¿cierto? No la ancestral. Bueno, el segundo símbolo se llama Seijiki.
Pero yo le pregunto. Pregúntame. Claro. A la persona que tiene el don. Ah, no, es, no es el don, la sintonización. Pero por eso es que nosotros, claro, pues es que miren que nosotros siempre en cada clase y en cada nivel hacemos la sintonización. O sea, si una persona no está sintonizada, no le va a funcionar. Hay que sintonizarlo. Muy bien. Seijiki, entonces. Seijiki es un símbolo ya que trabaja más la parte emocional. Significa Dios y la humanidad se vuelven uno. Trabaja sobre el campo mental, emocional o mental inferior. ¿Sí? Se traza una vez y se pronuncia tres veces. Ojo, porque acá llegan las diferencias. Yo sé que hay muchas variaciones, pero eso lo vamos a ir integrando, lo vamos a ir aprendiendo. Yo les recomiendo que saquen fichas mnemotécnicas para que con los trazos, para que al principio sea más fácil, pues como ir integrando, porque son muchos símbolos, aunque uno generalmente utiliza solo los iniciales o los básicos, pero hay momentos en los que toca utilizar los otros y usted pues dice, ay, no, no, para un antico paciente, no, que tenga las fichitas ahí para que lo pueda hacer, implementar. Se traza una vez y se pronuncia tres veces, ¿sí? ¿Cómo era el chocurrey? Eso, al tiempo. Sí, al tiempo. Seijiki, a mí me parece eso como un muñeco de mantequilla. ¿Cierto? Entonces ustedes, yo todo lo hago muy visual, pues todo me lo voy aprendiendo así. Pues son varios trazos. Les voy a ir diciendo, trazo uno, este. Trazo dos, la curvita. Esa es la boca. Trazo tres, la manito. Trazo cuatro, el cuerpito. ¿Sí? Trazo 5, la parte de atrás. Y trazo 6. ¿Cuántos trazos tenía Chocurrey? 3. Y este 6. Se pronuncia, trazo una vez y se pronuncia 3 veces. Seijiki, Seijiki, Seijiki. Seijiki, Seijiki, Seijiki. ¿Qué hace el Seijiki? Nos libera de los bloqueos emocionales y físicos. Este símbolo, a lo largo pues como de la experiencia en la consulta, yo he visto que las personas, por ejemplo, que tienen procesos de melancolía, depresiones, como esos estados donde son muy planos, este símbolo es súper, súper, súper positivo porque detona sanaciones muy, muy eficientes. Ayuda también a curar enfermedades a nivel físico, a nivel mental y espiritual. Nos ayuda a sanar de las adicciones, entonces a la droga, al alcohol, al trabajo, bueno, todas esas. Nos ayuda a limpiar objetos, cristales y espacios de energías pasadas. Libera bloqueos o cargas energéticas que traigan antiguos dueños. ¿Sí? Entonces, aquí yo me pasé por una casa, yo tengo que hacerle entonces los símbolos para que la energía de esas personas se vaya y quede solamente la energía en este lugar de nosotros, ¿cierto? Muy bien. Propicia el desarrollo emocional del paciente al trazarlo sobre sus chakras, especialmente corona, plexo solar o corazón. ¿Con qué arcángel trabaja Seijiki? No, con Jofre. Ah, ya. ¿Y por qué con Jofre? Porque es el fiel, es el arcángel del plexo solar. ¿Y qué trabaja Seijiki sobre todo? Todo el proceso emocional y mental inferior, ¿cierto?
Protege y purifica, evacuando energías inarmónicas, regula, equilibra, protege, purifica, libera, limpia y drena. Vuelve todos los elementos a su pureza original. A mí este símbolo me gusta ponerlo en todos los chakras cuando hago reiki. Nos ayuda entonces, como ya habíamos dicho, entonces la limpieza de los cristales, los cuarzos, ¿sí? Es un símbolo de pura liberación, pero no es como lo de me liberaron de esta cadena, ¿no? Sino como me liberaron de la carga, como de la maletica de piedras, ¿sí? Cuando una persona está, por ejemplo, muy angustiada, atacada, que ya no veo salida, hágale ese reiki para que vote, ¿sí? Y generalmente es el símbolo que cuando uno hace reiki, pues no llora a la gente, que se van para la casa y no se van a llorar y llorar y llorar. Bueno, ese es el símbolo. Es que no sé. Es que ese símbolo no se me va a olvidar. Bueno, variedades entonces del trazo. Es un muñequito, una galleta de jengibre. Sí, entonces el primero que ya lo vimos. Ayuda a rituales de limpieza, ¿cierto? Purificación, liberación, todo eso. Seijiki, seijiki, seijiki. ¿Sí? El segundo es el integrador. Es muy bonito. Tenemos que poder enamorarnos como de los símbolos para que lo vayamos como entendiendo. El integrador lo que hace es integrar los hemisferios cerebrales y nos ayuda a conectar la buena memoria. ¿Sí? Pero entonces miren que es muy bonito porque si ustedes ven, ¿a qué se les parece esto? Eso es incompleto. ¿Qué se les parece? No. Como una mujer. Un cerebro. Esto es un cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago, Dani? Pues, ¿cómo es el trazo? Seijiki, seijiki, seijiki. Es fácil. Es hacia arriba, los. Entonces, seijiki, seijiki, seijiki. Vamos a hacerlo todas para que nos quede claro. El primero, entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto.
la polaridad femenina y luego con la mano izquierda, eso es indiferente. Es indiferente. Listo. Listo, entonces polaridad femenina, sabemos entonces que trabaja todo lo que está asociado al femenino, la intuición, la lateralidad inclusive, ¿cierto? Y la masculina entonces a toda la parte pues como racional, más tangible aquí y todo lo que está asociado pues, al masculino. Siguiente. Bueno, regresar al pasado. Esto es bien especial porque miren que muchas veces los procesos de sanación ocurren porque hay situaciones del pasado que no hemos podido superar, ¿cierto? Pues en esos casos, pues lo que hay que hacer es ir al pasado para conectar con todos los traumas y los procesos que quedaron guardados en la memoria por lo vivido. Y este símbolo es especial para soltar esa energía y de verdad poder hacer como un duelo y avanzar en los procesos. Entonces es como el símbolo original, pero doble. Entonces, ¿cómo hacemos? Los trazos completos. Seijiki, seijiki, seijiki. Ambos por el mismo lado. Seijiki, seijiki, seijiki. Entonces, yendo a regresar al pasado, conectar con los daños de la memoria etérica producida por manejos inadecuados de energía, sanación y liberación kármica. La siguiente variación se llama aceptación. Y esa aceptación lo que hace es invitarnos a que nosotros aceptemos que en la vida todo es perfecto y que cada proceso nos trae un aprendizaje y que no nos rehusemos a vivir la experiencia, ¿sí? Porque es muy importante esta variación, porque miren que muchos de los bloqueos en la existencia de los seres surge o se ancla desde un nivel de no aceptación. Es que porque yo viví eso, es que no quiero, es que yo porque yo estoy viviendo esto, es que porque esto me pasa a mí, es que no y no y no y no, y siempre es una negación a la vida del proceso. Entonces cuando uno está muy negado a comprender o vivir o trascender un proceso, este es el símbolo que nos va a permitir avanzar. ¿Cómo es? Ambos símbolos, pero entonces a nivel contrario, como quien dice, los de integración, pero al revés. ¿Sí? Miren que no es tan difícil. Entonces, seijiki, seijiki, seijiki. Seijiki, seijiki, seijiki. Autoaceptación y amor propio. Miren que es muy bonito porque ustedes creen ahí en ese símbolo. Con un corazón, ¿cierto? Que se ve como un corazón. Es la misma integración, pero invertida, ¿sí? Nos lleva entonces a conectar con el amor propio, con nuestra aceptación interna, inclusive con la aceptación de a los demás. Nos permite conectar un estado como de amor desligado del ego,
o sea, sin condicionamientos, sino que nos invita a generar un estado de amor y no confundirnos con un sentimiento de amor, porque finalmente recordemos que el amor es un estado, no es un sentimiento, ¿sí? El sentimiento puede ser la ternura, el cariño, bueno, cosas así, pero el amor es un estado. Entonces nos lleva a conectar con ese estado. ¿Para qué? Para que nos reconozcamos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Interno. Seijiki, seijiki, seijiki. Yo les miro a hacerlo. Sigue el símbolo de Honsha Seishone, el famoso que les hablé ahora. Eso es súper fácil de aprendérselo. Vamos a empezar por pronunciarlo. Honsha Seishone. Honsha Seishone. Este es el símbolo que se utiliza para hacer sanación a distancia. ¿Sí? Y es un símbolo, pues, en esencia de sanación. Nos dice que no existen límites para sanar en el tiempo y en el espacio. Significa la divinidad que hay en mí, vale, encuentro la divinidad que hay en ti para fomentar la iluminación y la paz. Es muy parecido al namasté, ¿cierto? Es que aquí es namasté. Actúa sobre el mental superior y el espiritual. Se traga una vez y se pronuncia mínimo tres veces. Muy parecido, no, porque el chokuro es al tiempo. El seijiki se hace una vez y se pronuncia tres veces. Este también, honsha seishonen, honsha seishonen, honsha seishonen. ¿Cómo se pronuncia? Honsha Seishonen. Honsha Seishonen. Siempre los trazos entonces van de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo. Bajo esa premisa, ¿cuáles son los trazos? ¿Cómo creen que empiezan? ¿Qué es que? Y arriba hacia abajo. Exactamente. Así arrancamos. Así es más fácil que nos lo aprendamos. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós. Ahora lo van a hacer. Honsha Seishonen, Honsha Seishonen, Honsha Seishonen. Miren que esto tiene una clave aquí. Ustedes se dieron cuenta que primero se mete la cosita y luego se cierra. Se construye. ¿Sí? Eso nos da como la clave de que vamos haciéndolo en orden. Para que no se genere ningún bloqueo. Entonces, vamos a hacerlo todos juntos. Uno, dos,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. No, primero es de abajo y luego se cierra. Ah, primero así y luego. Porque tiene que tener la coquita para poderlo poner. Hay algunas corrientes que dicen que este trazo, este, se hace diferente. O sea, que iría como así. Tan, 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 tan. Primero el largo, luego el palito, luego el del lado y luego sigue. Hay corrientes que dicen que se hace, no, que se hace así. Yo les cuento las dos corrientes para que lo sientan en su corazón, ¿cierto? Nati, otra vez, ¿lo puedes señalar con el dedo entero, por favor? Bueno, entonces... Señalarte el micrófono no está bueno. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Acuérdense que hay una que dice 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Ah, es que yo me confundí en la cosa. Es que usted, esta que es así, la hace en uno solo. Sí. Es en uno solo. Es un solo trazo. Y abajo y luego. Ajá. Ajá. Y Honsha se shonen, Honsha se shonen, Honsha se shonen. Listo. Copiando para que puedan hacer planas. Y decirle a la chavala que nos mande planémoslos porque ya sí se necesitan más. ¿Qué arcángel trabaja con Honsha se shonen? Rafael. Rafael, ¿algún problema? Muy bien. ¿Qué hace entonces el Honsha se shonen? Nos ayuda a abrir el mundo invisible para sanar el pasado, el presente y el miedo al futuro. Limpia traumas del pasado, como situaciones dolorosas de la niñez. Quiere decir que nos ayuda a sanar la niña interior. Sellar lo que imaginamos para nuestro futuro. Miren que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, meditación y decimos, solicitamos sellar en la luz y en la protección para que se expresen nuevos procesos, bueno, cosas así, uno visualiza el Honsha se shonen, ¿sí? Nos ayuda entonces a recordar que podemos acceder al universo sin límite alguno. Es el símbolo de la curación a distancia, pues actúa a través del tiempo y del espacio, que fue con lo que empezamos pues hablando, ¿cierto? ¿Cómo serán las variaciones de este símbolo? Este símbolo no tiene variaciones. Sana el karma del aprendizaje que implica sufrimiento y dolor. Mediante el uso de este símbolo puede programarse o transformarse el futuro, pero no porque transforma y cambia mi futuro, no, sino porque recordemos que el qué es el futuro. ¿Qué vienen de dónde? Es la consecuencia de una suma de acciones en el presente que nos da, pero el futuro son múltiples potencialidades con las que yo me conecto a través de esas acciones que generé en el presente. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué cambia el pasado el Honsha se shonen? Porque el pasado es porque me está sanando eso de la niña. Exactamente, porque kármico, exacto, si yo salgo del karma y me reconcilio con mi pasado e inicio un proceso presente diferente,
inmediatamente el futuro se va a modificar, porque ya no necesita creaciones asociadas a eso que ya sané, porque si ya lo sané, ¿para qué necesito vivirlo? ¿Sí? Está claro. Ayuda a programar los cristales para la sanación. Ante una situación terapéutica que no responde a ninguna causa coherente, aplicaremos este símbolo para liberar a la persona de esa negatividad y de ese dolor y conecta al terapeuta con la raíz de la enfermedad. Entonces, ustedes se han dado cuenta que siempre en consulta decimos que vamos a buscar la raíz del proceso para trascenderlo desde ese nivel. Se hace a través de este símbolo. Uh-huh. ¿Y con el arcángel? Rafael. Rafael, muy bien. Corrige y ajusta cualquier error que se cometa durante la terapia y actúa como un amplificador de lo positivo. ¿Qué quiere decir? Que siempre que uno hace una terapia Reiki, pues el último símbolo que pone es este, para que él restablezca todo lo que no se hizo adecuadamente. Bueno, la sanación a distancia es un proceso bien especial, porque es que no siempre tenemos a las personas que amamos cerca o a las personas que nos necesitan cerca, ¿cierto? Entonces, la sanación a distancia es una oportunidad para nosotros acompañar a otros seres en su proceso desde el lugar donde está. Primero, para hacer una sanación a distancia, como todo, hay que pedir permiso, ¿sí? Hace parte de la ética de ese Reiki amoroso sanador. Y dentro de ese pedir permiso, implica pues, verbalmente decirle a la persona, y si no se puede hablar pues con la voz, entonces desde el corazón pedirle a su ser superior que le permita y que se le va a hacer la sanación, y que si no la quiere recibir, que la energía vaya al lugar del universo donde se necesita. Podemos hacer la terapia Reiki a distancia de diferentes maneras, imaginándonos que este muslo, pues la parte del muslo de nosotros, es la persona, creyendo que esta es la cabeza, este es el tronco y este los pies, e iniciar el proceso como si estuviéramos la persona viva haciendo la imposición de manos, ¿cierto? Otra manera, y es que nos visualizamos como si tuviéramos a esa persona acá en la mano y la envolvemos, como hicimos hoy la meditación, la envolvemos y empezamos a enviarle sanación en cada uno de los chakras. Lo otro que podemos hacer es que, teniendo una foto de la persona, la ponemos en nuestra mano y le ponemos los símbolos. Iniciamos siempre entonces haciendo la invocación, ¿que cuál es? Invoco la luz de mi Cristo interno, yo soy un canal puro y perfecto, la luz es mi guía. Ajá, muy bien. Muy bien, después de que hacemos pues como todo la invocación, la protección y todo eso, tu energía no me pertenece, mi energía no te pertenece, ta ta ta, llamamos al Honsha Seshune, ¿sí? Invocamos esa energía poderosa, hacemos el trazo, ¿sí? E iniciamos el proceso de sanación para la persona. Enviamos toda la energía, ponemos los símbolos que así se requieran durante el proceso. ¿Cómo sabemos qué símbolo necesita? Porque su corazón se los va a decir. Siempre, siempre se los va a decir. Ya cuando hayan terminado y que sientan que la persona está lista, entonces lo que hacemos es agradecer, ¿cierto? Que la energía disponible, que este ser no quiera recibir al lugar del universo donde se vayan a sembrar. Y hacemos... ¿Ustedes se acuerdan que para el cierre hacemos? Pregunta. Voy a apagar las pilas de la despacha. ¿Qué? ¿Pregunta? Sí, ya.
cuando yo voy a hacer sanación a distancia, entonces el primer símbolo que hago es Honsha Seshunin, ¿sí? Y hago la sanación a distancia y digamos que impongo los símbolos de acuerdo a lo que necesita ese ser. Sí, o inclusive tú no tienes que saber qué necesita. Tú lo vas sintiendo y le pones los símbolos. Entonces, ¿también tengo que cerrar nuevamente con Honsha Seshunin? No, no necesariamente. Pero cuando la sanación con la persona en físico, sí cierro con ese último. Sí, sí cierras porque de pronto hubo algún error, alguna equivocación. Pero a distancia no, porque como todo el proceso se da a nivel etérico, generalmente no hay equivocaciones. Y lo que tú haces en la sanación a distancia, como tienes las dos manos, lo que haces es visualizar el símbolo y enviarlo. Mientras que cuando es en vivo y en directo, tú sí haces los trazos. Yo tengo otra. ¿Y si en el proceso puedo usar otro símbolo o no? ¿O porque los otros no son para hacer a distancia? Sí, claro, es que es lo que, o sea, para poder activar la sanación a distancia es, toca sí o sí iniciar siempre con Honsha Seshunin. Luego ya tú inicias la sanación y ya ahí, si tú ves que necesitas Chokurei, si necesitas otro, ahí lo pones y ya cuando vas a terminar, simplemente se agrade y ya se cierra. ¿Estamos con el tema? Por ejemplo, esta sanación a distancia también sirve para hacérsela a los países también, o a la tierra también. Claro, al planeta Tierra, a los países, a las plantitas. Por ejemplo, si nosotros estamos, ay, me fui de viaje y todo mi jardín está ahí, nada, entonces tú todos los días sanación a distancia a mis plantas en mi jardín, o a la mascota, o lo que sea, o por ejemplo los hijos, si uno se fue ellos, claro, en sanación, para que no sientan la ausencia, por ejemplo. Se aplica todo, tú le puedes dar a distancia, inclusive a la casa, para que la energía siempre esté bien y calientica. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ¿qué dice ahí? Ah, bueno, pues ya sabemos que todo el proceso de Reiki angelical invita e implica conectar siempre un estado con el amor universal, ¿cierto? Pero siempre ha sido así el Reiki angelical, lo que nos lleva a conectar con la fuente del amor, para que nosotros podamos conectar estados elevados y superiores de amor propio, amor incondicional, y de esa manera podamos tener compasión con nosotros mismos y con la humanidad. Entonces, pues nosotros siempre cuando hacemos Reiki angelical tratamos como de mirar que al paciente le vamos a hacer esto y esto, como para que sea una proyección más fácil para nosotros. Sin embargo, tenemos que tener la claridad de que esto lo tenemos que hacer primero es para nosotros mismos, ¿cierto? Para sanarnos nosotros. E independientemente de cualquier cosa, cuando nosotros vamos a hacer una sanación de Reiki, la energía pasa a través de nuestro tubo de luz y llega al corazón y se transfiere a través de nuestras manos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos muy bien energéticamente, pues todo ese canal me va a sanar, me va a impulsar y el resto de la energía va a llegar a esa persona. Pero ¿qué pasa si estamos muy mal energéticamente? No pasa nada a la otra persona. Entonces también parte del éxito de una terapia implica eso. Implica tener esa claridad para poder acompañar a otros con certeza y luminosidad. Bueno, vamos a hacer aquí en este momento como un paro, porque yo sé que energéticamente ya se empieza a mover mucho la energía, ¿cierto? Por los símbolos y eso. Entonces vamos a estirar y nos vamos a preparar para hacer los alineamientos del segundo nivel. ¿Listo? Después de que hacemos los alineamientos del segundo nivel, nos vamos a hacer el auto reiki y luego le damos.